recuerdo muy cariñoso y con mucho agradecimiento por su labor al que fue el presidente de la asociación desde que se creó en el 2012 hasta el abril último pasado. Hablo de nuestro querido Carlos de Mesa. Desde que falleció Miguel Romero Esteo, nosotros nos propusimos trabajar no solo para mantener su memoria, sino para utilizar, para dar a conocer a nuevos pensadores de nuestro tiempo y utilizar pues, las diferentes disciplinas que Romero Esteo usó como columna vertebral de nuestro acto. Por eso, en 2019 se dedicó a la poesía, el 20 y el 21 a la música, el 22 al ensayo literario y la investigación, que es donde estamos. Y el próximo 23 será el periodismo y la narrativa y concluiremos en el 24 con el teatro. La investigación, en el año que estamos, la hemos cumplido con un programa que se extenderá en el tiempo pues, hasta el 2024, finalizando con un congreso que tiene tres líneas de trabajo. La dramaturgia en la cuneta, el realismo español expulsado, el independiente y su cadáver, que ya se ha realizado un primer seminario de trabajo con la presencia de muchas universidades de Aviñón, de Estrasburgo, de la Sorbonne de París, universidades españolas y escuelas superiores de arte dramático, del Teatro de Barcelona, de la ESA, de la Escuela Gallega, la Andaluza, etc. Y para el ensayo literario hemos puesto en pie un ciclo de conferencias, pero hemos trucado el formato que tenía. Para seguir una línea un poco más televisiva o más caliente, ¿no? O sea, se la hemos transformado en una entrevista dialogada e ilustrada con imágenes y con música. La transmisión de ideas, que es el tema que domina y centra nuestro acto, cuenta con la presencia de un filósofo y ensayista de larga tradición, con un montón de obras escritas y de horas dedicadas al pensamiento, como es el caso de Juan Gabilán. Y la otra cara de la moneda la tenemos en un joven filósofo que tiene todo un reto de futuro por delante y responde a cómo debo o puedo en esta sociedad actuar transmitiendo mi pensamiento, Jorge Freire. Y para empezar el ciclo, pues ayer el lunes tuvimos la objetividad de análisis con una magnífica presentación que le disfrutamos muchísimo y aprendimos con Ana Mancea, catedrática de Sevilla. Y los modos de transmitir el pensamiento, tanto lo del periodismo y de las redes sociales. Bueno, lo mejor es que habíamos optado por invitar a una gran profesional de la comunicación personal, una locutora de radio de gran popularidad y gran prestigio y reconocimiento, una persona que desde el primer momento que se le hizo la invitación la entendió y optó por apoyarla y colaborar al máximo para que todo saliera bien. Ayer tarde nos quedamos con las ganas de estar con ella, pero hoy por fin somos felices, la tenemos aquí, nuestra Inmaculada Jalato. Muchas gracias. En el día de hoy las ilustraciones serán más sonoras porque contaremos con las interpretaciones dramatizadas de dos actores maravillosos, Luis Felpeto y Javier Viana. Y con los sonidos y melodías de las intérpretes de Ayer Oteo, que no la veo, y Gurbel de Iba. Y la parte técnica fue Pedro Reina. Nuestro agradecimiento por su apoyo un año más a la Delegación de Cultura de la Diputación y al Vicerrectorado de Cultura de la UCA. Muchas gracias por la actuación, por vuestra asistencia y recuerden que mañana miércoles el acto será en Memoria Victoria del Centro de Ley. Gracias. Muchísimas gracias, Matibel. Bueno, quizá ha faltado, bueno, buenas tardes, gracias a todos y a todas por estar. Mira que es difícil, ¿no? Como dice mi amigo Jesús Calvo, la gente nada más que va allá cuando se encienden luces y se apagan, a eso sí va. Pero actos culturales es muy difícil, así que es un placer de verdad y un gusto tremendo, como malagueña y como ciudadana normal y corriente, ver en una convocatoria en torno al ensayo, al pensamiento, a la transmisión de ideas, pues ver la sala, yo creo que llena, ¿no? Llena. Así que de verdad, muchísimas gracias. Digo que faltaba un nombre, ¿no? En toda esa lista que ha dado Matibel Valladares de agradecimiento y en mi caso, pues personalmente a Rafael Torán, que además de ser el presidente de la asociación ahora,
también en mi memoria a Carlos de Mesa, a quien quise muchísimo y traté muchísimo. Pero ahora, Rafa, y gracias también por hacer Ayer de mí, que por cierto, una cosa, y se descuida un momentillo, chiquilla, te cogen el paso. Yo cuando he visto el vídeo hoy, la grabación, Juan, digo, pues serás igual que yo, digo, ¿cómo es posible? Así que tened mucho cuidado, que venimos del mundo del teatro y en el teatro pasa eso, te ponen mal o algo y el papel se lo saben todo. Te quitan la silla. ¿Verdad, Virgi? Todos los que están detrás se saben tu papel. Pero de verdad que también es una alegría, ¿eh? Porque quita un poquillo de responsabilidad, que lo pasemos mal porque sabía la ilusión con la que la asociación lo ha organizado todo, el rigor y la profesionalidad, y ver que llegaba el lunes por la mañana y que pasaban las horas y que no me ponía mejor, sino peor, ¿no? Entonces, siento muchísimo, tampoco la voz es la de mi mejor momento, pero yo sé que eso nos va a importar porque la voz que nos importa es la de Juan Gavilán, que es nuestro invitado. Por cierto, llevo desde ayer buscando tu edad, eso que es coquetería, ¿no? En Google dice que tiene 122 años, de broma. 122, dice el sí, Google. ¿No? Sí, qué guay. Algo más que yo estoy muy bien. Tiene, porque tú eras mayor que yo cuando era chica. Para 122, estoy bien. Está estupendo. Claro. Pues nada, de la misma manera. Ni, sí, eso no dice Google. Juan, tres cosas además que coinciden en ti que son raras también en cuanto a académica, ¿no? Filosofía, lingüística y antropología, que son las dos segundas como más, si quieres, más pegado a lo material, ¿no? A lo, no sé, sí, a lo más humano, y la filosofía más al pensamiento, ¿no? Sí. Sin embargo, las tres cosas tan apasionado, ¿no? Sí. Además hice filología, que es uno de mis títulos, y doctorado en filología, que es uno de mis títulos que nunca saco. me dan un poco de vergüenza. Pero realmente sí, me he dedicado durante toda mi vida a la filosofía. Y durante los últimos años, gracias a Andrés Martínez Lorca, que me lo ofreció cuando vino de director a Málaga, pues me dediqué a la antropología y, por supuesto, a la lingüística, de la que soy colaborador de investigación en un grupo. Pero, bueno, yo creo que se complementan muy bien. Yo me lo paso bien así. Es decir, además, es que me gusta cambiar, ¿no? Que tampoco... Sí, en definitiva, más, las tres cosas hacen falta para transmitir ideas, ¿no? Claro. Que sería primero pensarlas, sentirlas o verlas, ¿no? Después expresarlas. Claro. Y todo eso tiene un vínculo con el origen, con dónde vivimos, dónde nos relacionamos, dónde crecemos, ¿no? Y bueno, y dedicarte a problemas que realmente te interesan, ¿no? No solo a las cuestiones meramente académicas, que no te llevan a ningún sitio. Si yo me hubiera pasado la vida entera estudiando a Kant, habría dicho las mismas chorradas que ha dicho todo el mundo sobre Kant, es decir, repetir a Kant cuando ya lo han dicho gente bastante mejor, ¿sí?, que yo, que además saben alemán, pues no tiene sentido ninguno, ¿no? En cambio, yo he hecho lo que he querido, es decir, he podido escribir un libro sobre Proust, Kafka y hoy, he podido escribir sobre infancia y transexualidad, sobre La Sirenita y una niña trans que quería que todas las noches la leyeran. Es que he escrito prácticamente sobre todo el lenguaje y el cerebro, cómo funciona la mente cuando hablamos. Es, imagínate. Está, ¿no?, claro que amo de casa no ha sido, ¿no? ¿Qué? Amo de casa no, ¿no? También, también me he dado tiempo a tantas cosas. También me he pasado años haciendo de comer. Sí. Qué bien. Oye, Juan, ¿en qué momento te adentras en la obra de Miguel Ramón Esteo? Bueno, nosotros nos conocimos en el 73. Yo vi la parafernalia que la trajo a Málaga con el grupo con el que él trabajaba y a mí me impresionó. A mí me impresionó. Yo tenía 20, 21 o cosas así y me quedé impresionado. Yo me fui a mi casa dándole vuelta a aquella historia que era tremenda, ¿no? Tremenda. Si la habéis visto, bueno, pues lo podréis imaginar, ¿no? Pero es que al poco tiempo él vino a Málaga porque murió su hermano y él se vino a Málaga y entonces coincidimos de nuevo. Nos conocimos en ese momento que él vino a Málaga. Entonces yo creo que a él le llamaba la atención que yo fuera joven, que fuera de izquierda, que fuera de extrema izquierda, que militara, aunque vivía Franco y tal. Pero eso le llamó a él mucho la atención y al mismo tiempo le pareció muy bien. Y le gustaba. Ya existía amistad. Y entonces que me dedicara a filosofía. Y entonces, bueno, pero realmente yo cuando me he dedicado ha sido
Ay, Dios, bueno, es que a mí Miguel siempre me decía, móntate en mi carro, que algún día yo llego y tú vas hasta ahí, tú vas hasta ahí. Y yo nunca lo hice, primero porque no me gusta aprovechar a las amistades ni a los amigos, pero segundo porque yo llevaba mi vida y mi trabajo era mi vida y mi trabajo, no el de Miguel. Pero cuando murió, sentí que tenía una deuda con él, o algo más que una deuda, la amistad posiblemente, un acto de amistad. Entonces abrí el Tartezo y me pasé, me parece que 2 meses enteros leyendo Tartezos. Leí Tartezos 4 veces. Tengo el ejemplar ahí que está deslomado por todas las partes. Sí, me lo ha enseñado, con notas. Anotado, escrito, es decir, es un ejemplo de construcción, creación, ¿no? Es decir, era como si yo necesitara destruir el libro para hacer uno mío. Pero yo no quería hacer un libro, yo lo que quería era leerlo, simplemente. Pero cuando me di cuenta, en el mes de enero, él murió en noviembre, en el mes de enero, final de enero, yo tenía escrito un ensayo de 200 páginas sobre el Tartezo. Tartezo, además, una obra, partes, fragmentos de esas obras que van a ir salpicando esta charla con Juan Gavilán sobre el pensamiento y la transmisión de ideas Miguel Romero Esteo. Fragmentos de que él no, tú nos vas a explicar lo que vamos a ir viendo y que además yo creo que tú tú mismo has dicho, usando otra cita, pero lo has dicho tú, es difícil, pero es una de las cualidades de Miguel Romero Esteo que se una la literatura con la filosofía. Es decir, que él escribe pensamiento, ideas sobre la vida, sobre todo, sobre la trascendencia, pero lo hace de una manera literaria, ¿no? Por eso en el teatro se refleja, ¿no? Sí, yo, fíjate, me parece que le decía a Reyes, le decía hace muy poco, la gran imaginación que tenía, porque ella me decía la imaginación que tenía Miguel, que era capaz de haber adelantado muchas cosas nuevas, muchas cosas que hoy día están funcionando, ¿no? Y lleva razón, es decir, Miguel tenía una imaginación proverbial, pero sobre todo tenía una cualidad que posiblemente fuera incluso más importante, aunque poco valorada, pero más importante que la imaginación, y era que sabía situarse muy bien. Miguel, posiblemente por su imaginación, era capaz de situarse en el punto justo, de tomar la perspectiva absolutamente, absolutamente necesaria. Y una de las cosas que a él le estaban funcionando y le funcionaron muy bien era precisamente el pensamiento, era la filosofía, antropología, sociología. Filosofía, antropología y sociología eran fundamentales para él. Su biblioteca está nueva, la biblioteca está por ahí, es decir, que todavía estará funcionando. Y se puede ver la cantidad de libros. Yo he comprado libros con él. Entonces, yo voy a hablar de dos filósofos, un filósofo sociólogo y un experto en religiones comparadas. Que le influyeron mucho. Mircea Eliade, que le influyeron mucho. ¿Te parece muchísimo? Que empecemos y lo vamos así cuando un poco adornando la charla, ¿vale? Cuando vemos quieras. El primer fragmento que vamos a ver. Sí, es un fragmento que, porque a mí me pidió Rafa que buscara fragmentos, pero fragmentos de Tartezo, y que ahí viéramos el pensamiento. Pero yo le dije, Rafa, tengo uno, hay uno, en el Horror Vacui. Daros cuenta, yo no lo sé muy bien, Rafa, hablo por memoria, pero yo no he estudiado este tema, por lo menos no lo recuerdo, lo he leído, pero no está. El Horror Vacui quedó una parte sin escribir y él la escribió prácticamente en los 90. Entonces, ahí hay un texto fantástico que es una repetición literal del filósofo francés, de Edgar Morin. Repetición literal. Y además, cuando la lees por primera vez, te crees que repite, pero es que tenía mucho talento para repetir. Realmente no repite. Y ahora la comento cuando la lean. Venga, la vamos a ver. En la primera, ¿qué? Es el primer texto que dice, dicen los radioastrónomos... Pero el niño no lo piste, lo dicen ellos. El actor Luis Felpeto, que es malagueño, que estudió arte dramático aquí en nuestra ciudad, que ha trabajado en numerosas compañías internacionales, tanto obras clásicas como contemporáneas, ha estado en El Salvador, además, 7 años, ¿no?, haciendo proyectos, ¿no?, con un fuerte compromiso social. Ha trabajado a la vuelta con la compañía El Gato, con la compañía Perigallo,
Y le acompaña en el aspecto musical la compositora e intérprete Reyes Oteo, compositora y luthier electrónica que fabrica sus propios artefactos sonoros y que es profesora del Conservatorio de Málaga en la cátedra de composición. Dicen los radioastrónomos que arriba en los abismos de los cielos la materia oscura es un infinito abismo de tinieblas que ocupa la casi totalidad del universo en plan de materia opaca y tenebrosa. Una serie de oscuros y sólidos infinitos flotando por ahí arriba en plan de inmensas islas de tinieblas y soledad. Y por mitad, y como detalle mínimo, van rodando en inmensas y oscuras vorágines y tenebrosos remolinos las galaxias. Miles de millones de estrellas y constelaciones siniestramente arremolinadas en galaxias, lo mismo que infinitos y oscuros remolinos de fuego flotando en el vacío. Flotando entre los infinitos y flotantes abismos de la opaca y tenebrosa materia hueca. Los infinitos y oscuros remolinos de las galaxias flotando en abismos de soledad. A veces, otras veces, chocando unos con otros en terroríficas explosiones de tinieblas y fuegos que a mitad de cada explosión, a miles de millones de constelaciones de estrellas, las reducen fulminantemente a la nada. Las convierten tenebrosamente en abismos de cenizas y muerte, inmensos remolinos de estrellas que entre terroríficas explosiones van llameantes e incendiados desde la muerte a la muerte, desde la nada a la nada, por mitad de abismos, por mitad de tenebrosos y huecos abismos de fuego.
Tú te emocionas, mira, tío, ¿no? ¿Qué? Te emocionas. Sí, sí. Si yo creo que uno de los grandes problemas de Tarteso, no es el caso de Horror Vacui, pero uno de los problemas de Tarteso es que lleva 40 años ya y todavía no se ha representado. Y lo que yo he oído en los ensayos es emocionante, es decir, es para valorar a Miguel donde realmente está. Yo pensé que incluso debía decir al principio, aunque ya esto va tomando una dinámica, ¿no?, que la obra de Miguel es absolutamente original, es singular, única, sin precedentes, cosa que se puede decir de muy pocos escritores. Y además, el Tarteso es una gran obra, y es una gran obra que yo creo que algún día estará en el lugar que el tiempo le va a dar y que se merece. Y los críticos, yo creo, estoy casi convencido. Es curioso, Juan, porque casi convencido. Mucha de la gente que estamos aquí seguramente incluso conoció personalmente a Miguel Romero Esteo, lo intuyó, sí, porque no era un hombre, tú lo sabes, fácil, sí, de precisamente por especial, por esa extravagancia loca que tenía y tal. Sí. Era muy difícil estar cerca de él en el sentido de, sí, lo cotidiano, pero intuíamos la importancia que tenía. Pero cuando ya se, aunque lo hemos conocido, yo creo que el que se acerque un poco a su obra y lees una y otra vez eso de que es difícil, sí, e inaccesible, sí, y tal, al final dice, bueno, y es que no son las características de los grandes genios. Los grandes genios no son gente, claro, popular, que todo el mundo pueda, ¿no?, hablar de su obra, mira, montarla incluso. Yo una vez me acuerdo, me acabo de acordar ahora mismo, pero ahora te voy a contestar porque para ver, por ejemplo, la importancia de este texto, ¿no? Yo una vez le dije al principio de Calle Larios, y lo digo con perdón porque hice referencia a un hombre de teatro de gran altura y de gran nivel, Miguel, tú deberías hacer lo mismo que Antonio Gala. Un poco de refinamiento, que la gente te atienda, que te escuchen. Y me dijo que sí, me dijo que sí. Y al rato me pegó un grito y dijo, pero yo no soy Antonio Gala. Y claro, lleva razón, es que compararlo con Antonio Gala era horrible, ¿no? Sí, con todo los respetos, evidentemente. Pero a mí se me ocurrió como una posibilidad, porque a él le interesaba también el llegar al gran público, hacer no sé cuánto. Pero yo fui poco considerado, quizás por la amistad que teníamos. Bueno, pero mirar, decimos, era extraño, extravagante, etcétera. Pero fijaros qué texto, es verdaderamente increíble. Este texto prácticamente yo tengo ahí otro de Edgar Morin y es exactamente igual. Estamos hablando de un universo que nace de una gran explosión nuclear, que son ráfagas de fuego, que son galaxias que se expanden. Es un universo que se construye y se destruye al mismo tiempo. Se va construyendo y destruyendo. Estamos hablando de un mundo absolutamente distinto al que conocíamos. Estamos hablando del año 70, que es cuando yo lo conozco y cuando nosotros leemos a Edgar Morin. Él la había leído incluso antes que yo, una obra que yo no conozco, nunca he leído. El diario de California. Pero realmente fijaros bien, porque es un universo de muerte, es decir, estamos hablando de un universo de grandes explosiones, pero fijaros cómo mete la sensación subjetiva y en un momento determinado habla de un universo de soledad. Ha roto radicalmente todo lo que había de pensamiento objetivo, lo que había de terrorífico, y ahora es algo simplemente desolador. En este universo vivimos solos, vivimos solos. Me parece que era Jean Monod, el premio Nobel de Biología, cosa que no le pega como biólogo, pero creo que era Jean Monod el que decía que nosotros éramos como ciegos que viven en un universo y que nunca sabrán que la noche es eterna. Eso es todo lo contrario de la filosofía oriental. Sí. Que habla de que no estamos claro, solos jamás. Claro. Que pertenecemos, claro, respiramos, claro, una misma respiración, claro, del, claro, universo. Pero esta es la gran soledad que él ve. El texto es uno de los actores, La Sombra 2, me parece que era, La Sombra 2, que suelta. Y está terminando ya la obra. Y está terminando la obra. Lo que pasa es que después él te mete la morcilla rápido. Es decir, que no quiero deciros de qué tipo de abismo va a hablar después, ¿no? Pero estamos hablando de un mundo desolador, pero estamos hablando de un mundo de soledad. Y estamos hablando de un universo
de ceniza y muerte, dice él, ¿no? Hay abismo de ceniza. Hay dos etapas en su vida. Hay en dos. Madrid primero vive, sí. Después se viene a Málaga, ¿no? Sí. Yo lo recuerdo también un hombre muy, muy sí. cercano, muy amante de las tradiciones, sí. de las fiestas, de lo divertido, sí. ¿no? Sí. Sí, te lo cuento porque es importante, es muy importante, Inmaculada. La primera parte de lo que quería terminar a decir era que estas dos etapas, siempre se piensan que son dos etapas absolutamente distintas, pero fijaros cómo aquí habla de abismos y de tinieblas, abismos y tinieblas. Pero claro, el subtítulo de Tarteso es un memorial de tinieblas. Un memorial de tinieblas. Es decir, hay un elemento común, hay como un sustrato que es el mismo para las dos etapas. Bueno, y la otra parte que tú acabas de señalar, a mí me parece importantísima. Es curioso que un autor que ya está en la historia de la literatura, es decir, que cuando él viene a Málaga, él ya estaba en los libros de Lázaro Carreter, en la historia de la literatura, que estudiaban los alumnos del COU. Sí, sí. Él ya estaba ahí. ¿Y cómo es posible que un hombre de esa edad y en ese momento que podía haber explotado lo que había conseguido, él, yo le escucho decir en aquel momento, y está escrito, que él llega a Málaga harto de las comedietas grotescas. Grotescómacas. Si alguno no conoce a Miguel, sabe que se llamaban grotescomaquia a la obra de las primeras etapas. Y que eran, bueno, él las llama comedietas, yo tampoco creo que sean comedietas, pero él lo llama, si él lo llama, así será, ¿no? Pero bueno, pero realmente, ¿qué pasa mientras tanto? Él viene harto, viene con una crisis de creación verdaderamente angustiosa. Y él además lo hace con mucho optimismo, porque él piensa sencillamente que se va a dedicar a estudios de musicología, curioso, ¿verdad? El primer año que está aquí, que coincidimos, sería 74, 75, me llama un día, vámonos mañana, que son los verdiales, vamos a los verdiales, y en los verdiales era un show, aguantar a Miguel, aguantarlo es algo, porque te hinchaba de reír con él, contándote cómo funcionaban los verdiales. Pero lo digo porque yo creo que Málaga, para él, vivir ahí en el centro de la bahía, se le veía con su bañador, con su toalla, que iba desde el callejón de Santa Catalina, que iba tal, al poco tiempo se compró una tabla, pegaba unos panzazos tremendos contra las olas, un día estuvo a punto de matarse, de ahogarse, y le tuvo que dar la tabla a Salvador, que la tiene todavía. Y bueno, él fue revitalizante, pero es que no era solo esto, porque era verdaderamente increíble. Él empieza a investigar sobre los verdiales y cada vez se lleva las raíces más lejos en la historia. Ya no están en los árabes, ya no están en los romanos, ya es un mundo prerromano, pero al mismo tiempo descubre Tarteso. Es tremendo. Eso. Pero es curioso, yo lo he llamado en algún momento, perdóname, porque es interesante, yo lo he llamado en algún momento restos arqueológicos del mundo antiguo o de lo que quieras llamar, de lo que él encontraba. Él no solo se dedicaba a estudiar los verdiales, sino que él descubre las construcciones megalíticas de Antequera. Y eso le suponen una especie de chisporroteo, de invención, de creatividad. Pasiona el origen, al final. Claro, de los orígenes. Pero es que además descubre los pinzapos. Y siempre estaba buscando a algún estudiante que lo llevara a ver los pinzapales a la Sierra de las Nieves. Y los pinzapos aparecen no sé cuántas veces en el Tarteso. De la obra, de esta obra, sí. Tarteso, vamos a escuchar dos monólogos, dos fragmentos sí. De Oonokopo, que es el, sí. el de los dos hermanos, el mayor, ¿no? El mayor. Que interpretará Javier Viana, malagueño también, poeta, dramaturgo, actor, músico, director y productor. Reconocido con muchísimos premios y que ha recorrido muchísimos países con compañías de teatro y danza y con figuras como ha trabajado con Carmen Linares, con compañías como la de Tomé Araújo, la Viebel, los Zulen Teatro para un Instante, Subterráneo, La Pícara, etc. Compositor de bandas sonoras, espacios sonoros, que ha acompañado también como percusionista a músicos como Tony Sennett. Bueno. Creo que también algunas letras le ha hecho a Tony Sennett, ¿no?
También a Sabina Huy, Guillermo Rayo o Jaime Parrón. Escuchamos primero... ¿Tienes el texto de Dame Moraros? Ese es el que vamos a leer, ¿no? Vale, vale, vale. Lo escuchamos, gracias, primero a él, lo dejamos... Claro. Y después claro, lo comentamos. Es fantástico ese texto. Inhóspita y oscura llega la muerte. Y entonces ya se tambalea el edificio de la luna y el sol. Desmorónanse de los universos y los mundos. Desmorónanse de las máscaras. Desmorónanse de las cáscaras. Desmorónanse de las palabras. Desmorónanse de las cosas. Desmorónanse de los amores. Desmorónanse de los ilusitanos. Desmorónanse de Huar Hadast. Desmorónanse de Tartesos, la ciudad de Tartesos, los territorios. De Tartesos, la isla. Llega la muerte, lo mismo que un sol negro. Alumbra de la herida secreta, nos alumbra de hueco el corazón. Caen las máscaras, avéntanse las cáscaras y asoma entonces la faz de al otro lado de los mundos, de al otro lado de las aguas, la faz terrible de los dioses. Nos damos cuenta entonces que iba el nogal del corazón echando nueces vanas debajo el vacío. Negras las luces de negro, el sol negro. Relámpagos de huecos los dioses y oscuro el corazón. Rodaban las lunas arriba de los bosques, rodaban las lunas arriba las cordilleras y los bosques. Rodaban por mitad de las llanuras y grandes los ríos. Rodaban a la orilla de los océanos y las aguas. Rodaban las lunas y rodaban en vano. Rodaban los gigantes igual que los castillos de las arenas. Rodaban los dioses lo mismo que las ruedas de la noche y el esplendor. Aventados los árboles. Aventados los árboles de las hojas de oro. Aventados de al otro lado de la muerte. De al otro lado de la casa vacía de las palabras. De la casa vacía de los planetas y los mundos. Que por mitad de los milenios de la luna, a la mitad de los palacios de las constelaciones y la noche, ruedan de los abismos de los dioses, ruedan de los abismos de los cielos. De locas las ruedas de los cuchillos y la sangre, salpicadas de la sangre las manos, el cuchillo a la mitad de las manos. Así caminamos del camino hacia ningún camino. Caminamos del mundo hacia ningún mundo. Suplicamos de los dioses hacia ningunos los dioses. Nutrimos de horror hacia las piedras de la luna, hacia las grandes piedras de la luna. Nos alimentamos de la misericordia de al otro lado de los dioses, mientras a la mitad del corazón van creciendo de ningunas las lunas, los venenos oscuros de la boca del gran agujero. De al otro lado de los túneles de larga la noche. Juan, ay, ¿qué hemos oído? ¿Qué? ¿Qué hemos oído? Bueno... Hemos sentido que nos ha emocionado. Es tremendo, es tremendo. Yo tenía otra evolución para la charla, pero bueno, y esto que estaba casi al final, pero bueno, da igual. La gran fuerza de la obra es presentar
una civilización brillantísima, potente, sobreabundante, exuberante, es decir, de gran riqueza, y él la va contando continuamente en muchos de los pasajes que se van estableciendo, pero al mismo tiempo la obra camina desde una ciudad, la Basílica, que parece que se levanta desde las tinieblas, y va caminando la obra hacia la desaparición, hacia la destrucción. Y en ese caso es un parlamento, es un poema, yo creo que fantástico, en el que se habla de la desaparición de la civilización, de la ciudad, y por lo tanto la desaparición de la humanidad, del ser humano. O sea, Miguel piensa que Tarteso es el origen de la civilización, el origen de... Sí, yo tenía, y aparecerá por ahí, pero vamos, da igual porque se puede adelantar, ¿no? Él tenía claro, bueno, tú lo conocías y lo conocíamos casi todos, Miguel era muy rebelde, era un rebelde, era un anarca, como decía él, ¿no? Él era un anarca, pero perdido, además, sin remedio. Y él no soportaba la autoridad, pero además él, en este caso, él empieza a trabajar sobre Tarteso y no soporta la autoridad, él la llama tartesofóbica, no me gusta la palabra que va con fobia, pero bueno, él la llama tartesofóbica, occidentalofóbica, porque él cree que son las que tienen los expertos franceses y alemanes. Entonces, él mantiene una posición absolutamente distinta que algunos de vosotros me imagino que os sorprenderá, pero que a mí me la estuvo contando desde casi que nos conocíamos cuando estudiaba Tarteso y me parecía muy interesante. Todos los expertos habían considerado que la cultura venía desde Oriente hacia Occidente, es decir, Mesopotamia, Egipto, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, y por supuesto después la Grecia antigua, la cultura hebrea, en fin. Esta es la historia y este era el recorrido que por lo visto tenía. Pero sin embargo, Miguel piensa que hay un error imperdonable en la historiografía, en la historia, y hay un error que lleva a pensar justo lo contrario, y es que aquí, por fecha, yo la verdad es que como no soy historiador, yo no puedo decirlo, pero que por fecha la cultura originaria... La cultura originaria era la nuestra, quiero decir, la de Tarteso. Tarteso. ¿No? Es Tarteso donde se origina la cultura y una civilización rica y empieza a desplazarse hacia Occidente. Por lo tanto, son los iberos y es el pueblo ibero-tartesio, son los que van a entrar, por ejemplo, en Egipto. Pero no además con datos muy concretos, porque se habla de que están en el Cerro del Villar, restos de aquella civilización. Él tiene datos porque él ha leído, bueno, está en la... También vuelvo a repetir, porque yo escuché una vez a un experto, no digo el nombre, pero en fin, escuché a un experto decir que él solo había leído un libro... famoso, el que él cita en el Tarteso, ¿no? Pero no es verdad. Yo lo he visto comprar porque los encargábamos en Denis. Él tenía una biblioteca de autores franceses, alemanes, ingleses, completísima sobre Tarteso. Es decir, no es verdad que él no hubiera leído, que tuviera, no. Lo que pasa es que Miguel tenía una imaginación desbordante y cualquier cosa que él leyera era capaz después de reinterpretarla y reinterpretarla con mayor valor que la fuente original. O sea, si yo he entendido lo que tú, como profana, en el tema de la filosofía, sobre todo lo que tú quieres decir es que el concepto de Tarteso es más atractivo en cuanto que es una ciudad que desde que se origina sabe que va a desaparecer, que es un poco claro, lo que la metafísica de la vida misma, ¿no? Nosotros, sí, el ser humano, ¿no? Lo que, sí, nos va a pasar a todos. Sí, y eso es lo que cuenta él, es lo que narra. Es la desaparición de una civilización exuberante y riquísima. ¿Eh? Él cuenta, él se escandaliza. Es la gran tragedia de Onócopo. Onócopo es el personaje que hay. El personaje, Javier, que es el rey. Son dos hermanos, ¿no? Son dos hermanos y el padre que se dedica a dedicarse a las mozas, ¿no? Y a la caza. Y entonces, bueno, es la desaparición del padre que trata Miguel mucho, ¿no? Es la ausencia del padre. Entonces, dos hermanos que están en lucha, pero Onócopo... Por la herencia. Sí, pero Onócopo lo que consigue es
pensar seriamente sobre el destino de aquella civilización y de aquella sociedad y de la propia humanidad, ¿no? Y está horrorizado y lanza invectivas contra el pueblo y contra los pueblos iberos que no se unen, porque no sé si lo sabéis, pero si no lo sabéis yo os lo cuento ahora mismo, que la trama argumental de Tarteso es que ahí los enemigos están prácticamente pasando el Peñón de los Monos. Sí, están pasando, así lo llama él. Están pasando el Peñón de Gibraltar, está empezando de Gibraltar, ¿no? Y van acercándose, y van acercándose por varios sitios, y él tiene detrás a Cádiz, tiene detrás a Huelva, es decir, que, bueno, está en peligro realmente. Y él lo que hace es pensar cómo es posible, cómo vamos a permitir que nos sometan. Mejor morir. Esa era la alternativa, ¿no? Esa era la alternativa. Pero él tenía de Karhadash, que lo ha dicho ahora mismo, ¿no? Que lo ha citado. Es decir, que los enemigos están a las puertas prácticamente. Pero al mismo tiempo hay un enemigo invisible que es precisamente la lluvia y que tiene un valor mitológico que no se me olvide. Después vamos a hablar de la naturaleza. Ah, vale. Pues ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, porque es muy interesante. Entonces, pero hay un riesgo también allí en. Está el río. Está el río Baeti, ¿no? Y hay un río que, y hay falta de agua, hay falta de lluvia. Y los tambores están sonando continuamente durante la obra llamando a la lluvia. La música en el Tarteso es continua, continua. No deja de sonar instrumentos musicales, sonidos, tambores, la carraca, unos cascabelillos que llevaban en una vara, otros que llevaban en los tobillos. Bien, no deja de sonar en toda la obra, en toda, nunca, de ninguna manera. Están sonando continuamente. Entonces, realmente hay un problema. Están llamando al agua, pero hay un momento en que el agua llega, pero llega de tal forma que evidentemente amenaza la inundación y la desaparición de Tarteso. Y es verdaderamente increíble porque este es un tema mitológico importantísimo y tengo que hablar de él porque es muy importante. Por eso, ¿lo hacemos después de escuchar a Javier Viana? Sí, 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 claro, claro. Tartesos los territorios, las tierras penínsulas, Ispahanimín de las tierras penínsulas, las tierras de los países de al oeste, los escribas te han traicionado, los mercenarios te han acuchillado, los guanacos te han hundido de la pequeña política mezquina y barata. Castigada serás de los dioses de las aguas, castigada de las lunas de lunas, repartida de cual hadás entre las tropas imperiales y los funcionarios de muerto ya el sol, repartida entre los ejércitos de Moloch, el dios de los dineros, y los funcionarios de muertos ya los dioses del sol, muertos ya los dioses de la luna. También para ti ha llegado la hora de grandes las piedras de la luna. También para ti ya el tiempo de pálido el sol de los árboles de oro. De pálido el sol, abajándose de arriba de los bosques celestes a los palacios de las aguas. Allí oscuro, los palacios de las aguas, los palacios de los abismos de las aguas. Allí pálido el sol de los abismos de las aguas, a la mitad de abajo de los abismos. A la mitad de abajo de las tinieblas y las aguas. Allí aguardándote de los abismos de las aguas, el gran sacramento de las aguas. Allí, aguardándote de los árboles, de las hojas de oro,
Oh, Tartessos, la isla, tronco de los gigantes y los océanos. Sangre de mi sangre, Tartessos, la isla. Sangre de mi sangre, Tartessos, la ciudad. Luna de mis lunas, y muchas las lunas de la luna, que iba yo de chiquillo, alegre y feliz. Iba yo de Tartessos, la isla, iba yo de muchacho, en libertad, por mitad de los cielos y las aguas, igual que un pájaro a la mitad del paraíso, a la mitad de largas las aves de las aguas, a la mitad de grandes las grandes tortugas de la mar, orilla de la mar y las olas. Allí, a la mitad de las playas de la orilla de la mar, por mitad de los coros de las aves pingüinas, galopaba yo del caballo blanco, por mitad de los coros de negras las focas, en las riberas de las aguas, en las riberas de los océanos, allí, luna de mis lunas, igual que un relámpago, a la mitad de la noche de las aguas. Oh, Tartessos, la isla. Tartessos, la ciudad. Orilla de los ciruelos y las aguas, Tartessos, la ciudad de los navíos, nacido habéis de los abismos de las aguas, nacido de las islas silvestres a las bocas de las aguas, a las bocas de la mar y los océanos, a las bocas de los ríos, aquí donde las aves de los ríos y las aves de la mar, aquí donde las aves de las aguas dulces, y os acechan del desamparo los dioses del sol. Os acechan de a la mitad de las lluvias, los dioses de las lluvias. ¿Acaso de alguna luna de las aguas volveréis de los dioses de las lluvias? ¿Volveréis de Aorno, la madre de las aguas, al seno de las obscuras aguas dulces? ¿Os anegaréis de las aguas salobres con la misericordia de las aguas? ¿Volveréis a la misericordia de las aguas, a la mitad de los océanos de las aguas, a la mitad de la luna de los árboles de oro? ¿Os vienen anunciándolo así de los signos de muertos los gigantes? De los signos de los muertos, los dioses del sol. Oh, daimonos de los Zaronoa, túneles de negra la diosa. Mostraos piadosos de al otro lado de las tinieblas, de al otro lado de oscuro el gran agujero. Acabados ya son los días de las rosas y las flautas silvestres. Acabadas ya para Tartessos la isla, para Tartessos la ciudad, las lunas de Estairenno y el oro, la gran luna de los navíos. Maravilla, qué bien. Es tremendo, es tremendo. La verdad es que estaba escuchando y aparte, bueno, que lo hace magistralmente, la musicalidad que tiene el texto, es que es, vamos, yo no sé de música, pero los que sabéis entendéis, ¿no? Es como, se queda como un... Impresionante, sí, sí, es la musicalidad, es la musicalidad. Bueno, yo... claro, escuchando tenía ya no sé cuántas cosas, no sé por cuál empezar, pero la primera, que es muy importante, es que no cabe duda de ninguna de las maneras, que el Tartessos es una auténtica cosmogonía. Igual que antes hemos hablado de los radioastrónomos y hay una visión cosmológica de la obra en Miguel, ¿no? Miguel, hay un pensamiento de Miguel que es pura cosmología, piensa el cosmos, piensa el universo, piensa la realidad, piensa el mundo. Pero sin embargo ahí estamos entrando en una auténtica cosmogonía, ¿no? Y la cosmogonía, una explicación de lo que él entiende que es el universo. La cosmogonía es prácticamente ir al origen, ir al origen. A los orígenes. Y el origen es agua. El origen es caos. El origen es tinieblas. Entonces, realmente, pero en todas las culturas, es decir, que no es. Lo interesante es que Miguel lo haya hecho refiriéndose a Tartessos. Pero no es tan raro porque él había leído dos libros muy importantes de Mircea Eliade: Lo sagrado y lo profano, El mito y la realidad. Él no había leído la historia de las religiones, ni había leído, pero ni falta que le hacía. Pero es que realmente eso era donde él se nutría. Y, donde a los él filósofos empezó... clásicos, Juan, ¿qué? ¿Qué? Y a los filósofos clásicos lo había leído, lo seguía, le sí, interesaba. Sí,
Sí. Lo que pasa es que, bueno, que tanto él como yo tendíamos a huir un poco del pensamiento clásico, pero vamos, no por ninguna razón, sino por lo que he dicho antes, porque hay un momento en que es muy repetitivo, ¿no? Yo me acuerdo que había muerto... Curioso, perdona, pero voy a hacer un spoiler. Sí. El filósofo que viene mañana, que vamos a charlar, dice todo lo contrario que tú. Claro, tiene 37 años. Sí. ¿Qué dice? Que hay que volver a los clásicos porque, hay que volver porque a los clásicos. Se ha inventado poco después, dice. Muy bien, pues que bueno, vuelva. Bueno, más o menos. Pues que hizo vuelva. Así. No, pues es interesante. No, bueno, él dice que... Sí, no. Dice que se dicen las cosas una vez y que después ya todo lo demás son como... Y yo os reto a vosotros. Lo que pasa es que yo no sé, yo no he leído nada de él. Pero yo os retaría a los filósofos que vuelvan hasta mañana, ¿no? Sí, claro. Por si hay alguno. Pero no le diré nada, ¿no? No. Yo soy ya un poco mayor. Fíjate bien, porque me acuerdo que Miguel decía, yo no quiero la vanguardia, quiero la retaguardia. Claro, pero su retaguardia era muy especial. Ya. La retaguardia de Miguel era muy especial, no tenía ningún sentido. Entonces, bueno, lo que estábamos diciendo era que es la vuelta al origen, pero la vuelta al origen también lo hacen los filósofos clásicos. Cuando digo los clásicos no me refiero a Hegel, a Kant, me refiero a los griegos y a los presocráticos. Tales de Mileto piensa que el agua es el origen de todas las cosas, pero el agua es el origen de todas las cosas, está en todas las religiones. Está en todas las religiones. De hecho, has dicho tú antes que querías incidir la importancia de la naturaleza, yo ¿no? Del agua, de la lluvia. Yo quiero incidir después, en el momento en que tengamos tiempo, en el tema del agua y de la lluvia. Ya, puedes contar ella, sí. ¿Tú crees? Bueno, pues... Me da la impresión de que está hasta las 10, así. Lo que me dure el paracetamol, o sea que... Yo a Inmaculada tengo que hacerle caso. Por favor, cuídame. Sí. Mira, la naturaleza. Es verdaderamente curioso. El agua es un elemento sagrado en casi todas las religiones, pero es que el agua y el elemento sagrado es lo fundamental en la obra de Miguel Romero Esteo. No tanto el agua, sino lo sagrado. Y dentro de lo sagrado, el agua. Es decir, ahí en el poema que hemos, en el Parlamento que acabamos de escuchar y que él ha leído, pues realmente estamos hablando del agua que está funcionando y que está apareciendo a raudales, ¿no? Y realmente estamos pensando que esos elementos sagrados están funcionando en todas las religiones. Por ejemplo, el Gange, que es un río sagrado y que es la manifestación de la diosa, ¿no? Y es el pelo de la diosa, dice la tradición, que baja desde la montaña. Entonces, la montaña es un elemento sagrado. Hay que volver también a la montaña y a los elementos ascendentes, ¿eh? Hay que volver al sol, a los dioses celestiales. Pero claro, estamos hablando de algo que es muy importante para la obra. Es decir, el agua desmedida va a provocar un taponamiento en el río y va a producir una inundación que llevará posiblemente al final de la civilización. Hay un fragmento precioso, hay un fragmento muy bonito de Aiborusa. Aiborusa es la nodriza de los príncipes. ¿Eh? Y digo que es curioso, perdonarme porque hago un paréntesis, se me olvida el agua, después recordarme que vuelva con el diluvio, ¿eh? Bueno, termino con el diluvio. Bueno, mira, el diluvio es un tema que está prácticamente en todas las culturas. Es curioso, porque todo el mundo piensa en Noé, en la Biblia, en no sé cuántos. No, está en Gilgamesh, está en Australia, está en la India, está prácticamente está en África, prácticamente en todas las religiones. Pero como catástrofe quizá, o como caos, ¿no? Claro. Como caos, pero al mismo tiempo es como una especie de elemento salvador. Es decir, Tarteso está cayendo prácticamente en una especie de situación ruinosa y necesita la salvación del agua, necesita la redención. Es algo así como si la lavaran, ¿no? Como si pudieran lavar a toda la sociedad. Esa es la parte del diluvio. El diluvio se está dando y se da aquí. Y estaba hablando de, porque me ha venido a la mente rápido lo de Aiborusa. Fijaros bien que Miguel está viviendo aquí en el centro de la bahía y está imaginándose un reino que está en aquella dirección, en la dirección hacia occidente y hacia el Atlántico. Pero
la creación de esa obra supone a una mujer anciana, la nodriza, Aiboruza, que está allí y está mirando hacia Málaga. Porque cuando ella ve que llueve, empieza a quejarse amargamente. Y las quejas de Aiboruza son desgarradoras, porque en lo que está pensando es: no podré ir a las playas de Malaca, no veré el río Mainaque, no podré ir al santuario de la luna. Fijaros bien la luna, el sol, es que ha aparecido varias veces. La luna, el sol, ¿cómo aparece? Pero desde allí, desde Tarteso, Málaga. Es lo que yo os decía antes del posible viaje revitalizante que supusieron esos años entre el momento en que él llega a Málaga y el momento en que escribe Tarteso. Porque Tarteso lo escribe por casualidad. O sea, él no se puso... es una manera de hablar. Él no se puso en algún momento a decir... escribo una obra de teatro, porque él pensó escribir un ensayo musicológico, pensó escribir un poema épico larguísimo, pensó escribir un ensayo sobre Tarteso, pero nunca había pensado escribir una obra dramática porque estaba harto del teatro. Entonces, es una beca que le dan en la Junta de Andalucía. En un año tienes que escribir una obra, le dan la beca y tiene que responder. Sí, porque además, él diría además que son esos premios que le daban, que le dieron en vida, sí, porque le dieron reconocimiento y premios, siempre decía que eran charagura que hacían, ¿no?, los dirigentes, sí, para, porque él era consciente de que siempre sería, pues lo que se decía antes, un escritor maldito, ¿no? Eso es que sí, nadie sí entendía, que no comprendía, que se sabía que era importante, pero quizás tenía mucho más reconocimiento fuera, ¿no? Sí, incluso se habla de que hubo una candidatura al Nobel, ¿no? Por ahí le rondó, ¿no?, la posibilidad, ¿no? Los franceses intentaron comprar la obra para traducirla, una editorial, y la jugada precisamente era presentarlo como candidato al premio Nobel. Pero además hay una parte importante. Y es que me acaba de llegar, porque no me acordaba esta tarde, había un ministro socialista del gobierno francés, Jacques Lang, no sé si los más antiguos lo conocemos, los más jóvenes me imagino que no llegarán, ¿no? Bueno, pues Jacques Lang intentó montar el Tarteso. Intentó montar el Tarteso. Habían dado el premio, tenía el premio Europa, ¿no? Intentó montarlo y le propuso al gobierno español, no voy a decir a cuál, pero le propuso al gobierno español que participaran, porque pero era muy caro. Pero tú dilo, que no seas cómplice de la gente. Si lo hizo mal, tú lo dices. ¿Quién fue? Pues creo que fue Felipe. Vaya por Dios. Pues ya está, por la llamadamente la cosa. Bueno, pues no, se negaron a compartir, pero... Pero a Felipe le dijeron a Felipe que montara Tarteso, esto no puede ser así. Eso lo hizo Jacques Lang. Y de hecho, Tarteso se iba a montar para la Expo. Ah, eso sería. Se iba a montar para la Expo, pero en vez de montar el Tarteso de Miguel, montaron algo de sevillano. A una folclórica, no, a Rocío Jurado. Ah, muy buena, ¿qué? Es muy buena. Canciones preciosas que tiene. Sí. Premio Europa de Teatro, en 1985, sí, fue lo Europa. De fue Tarteso. Mm. Yo sé que tú estarías aquí esta mañana, pero tenemos que ir un poco ahí rematando, redondeando. Sí, cuando quiera, yo estoy hasta aquí. Vamos a escuchar la última intervención artística, si os parece, y luego ya pues redondeamos un poquito. En esta última intervención interviene Luis Felpeto. ¿Por qué no me permite un momentito que hablemos de otro tema antes de este? Es que este me deja muerto a mí. Sí. Sí. ¿Por qué no me permitís un momentito una cosita? Sí, una cosita, Inmaculada. Mira, es que me estaba acordando antes con lo de la luna, con lo de tal, y es muy interesante para ver cómo funciona el pensamiento en Miguel, en la obra de Miguel en el Tarteso. Porque lo que estoy haciendo yo es hacer una especie de repaso antropológico, es decir, la estructura antropológica que tiene la obra, ¿no?, con todo este tipo de elementos que considero fundamentales, que son básicos. Bueno, pues mirad, hay un antropólogo francés que se llama Gilbert Durand, que escribió un libro fantástico que se llama Las estructuras antropológicas de los imaginarios.
Y en esa estructura él piensa que existen dos esquemas absolutamente fundamentales que acogen toda la cultura. Toda la cultura, fundamentalmente la occidental, pero toda la cultura, también la oriental. Uno de ellos es un movimiento ascendente. Uh-huh. ¿Eh? Y el movimiento ascendente es tan fundamental, es tan importante, que nos permite creer que todo lo que es elevado es divino y es fantástico. Como las catedrales, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que es la base de todos los dioses. Fijaros bien como en el texto anterior ha aparecido el sol, ha aparecido la luna y el agua. Es que cuando Aiborusa piensa que está lloviendo, que no va a ver Málaga, que no va a ver a Málaga, que ella no va a venir al templo de la luna, ella dice, los dioses nos están inundando. Y uno de los personajes, el hermano pequeño de Onócopo, que creo que se llama Iluquinó, ¿no? Pues el hermano pequeño le dice, no la luna, no los dioses, la luna. Es decir, la luna está ligada al agua. Hay un circuito en todas las religiones, en muchas religiones, entre la luna, la mujer, el agua y la fertilidad. Es verdaderamente curioso. Es un esquema que se repite continuamente en muchas religiones. Y por otra parte está el sol, que también genera lo mismo. El sol, el toro, el mugido, la fuerza, también la fertilidad. Patriarcal. Claro, patriarcal, evidentemente, patriarcal. En la última intervención, como decía, lo hacen Luis Felpeto, que lo hemos visto antes, y Lourdes Martín Leiva. El texto es un monólogo de Araclos, que es el hermano menor de Onócopo, también sí, de la obra Tarteso, y Lourdes Martín, que muchos la conocemos, pero bueno, recuerdo que, por si no, que es soprano, es profesora de música, cantante de ópera y zarzuela, malagueña también, y licenciada en Ciencias de la Educación, en Logopedia y Magisterio. Lo mismo interpreta temas clásicos que temas rabiosamente contemporáneos y experimentales, una investigadora tremenda de repertorios antiguos, trabaja con distintas agrupaciones y orquestas, y con Luis Pacetti tiene, por ejemplo, un trabajo interesantísimo sobre la música, Miguel Romero Esteo, que se recogió en el libro esencial que editó El Toro Celeste. Así que cuando queráis, Luis y Lourdes. Solo a mitad de los dioses y las bestias, a mitad de la luna de los asesinos. Hemos te arrojado a la luna de las tinieblas y la sangre, a mitad del sacramento de los cuchillos, a mitad de la rueda de los cuchillos y el horror. ¡Ah! ¡Mitad! Los guanacos de la Baitiquía te abandonaron. ¡Malditos los guanacos de la Baitiquía! No acudieron a tu convocatoria de la Tierra Península contra los enemigos de la Tierra Península. No acudieron de la Tierra Península ninguna de las tribus, ninguno de los pueblos y naciones. No. Ni los Arevacos, ni los Quoni, ni los Quepsoi, ni los Caraicoi, ni los Dourios, ni los Seltarhuac y Beruac, ni los Masaguas, ni los Cántabros, ni los Murainós, ni los Asturios, ni los Huásconos, ni los Naparroac, ni los Pirenaicoi de la Ilerda y la Garunda, ni de Tarraco y Sacunto de los Iberoac, ni de Gran Salán de Laios, el Gran Salán de los Iberoac. Maldita seas tú, Hispanin de las tribus de la Tierra Península. ¡Sí!
la tierra de Quiniclos, los países de al oeste de la mar. Aventados sean tus territorios en las manos de los dioses. Caigan tus tribus en las ruedas de los cuchillos. Niéguense de las lluvias los dioses. Niéguense del pan y la sal. Divididas sean tus tribus en las manos de las tinieblas. Esclavos tus hijos en los desiertos de al otro lado de la mar. Vendidos de ya esclavos en pálidas las tierras de otros los dioses. En pálidas las tierras de las lluvias. En pálidas las tierras de la solanera mortal. Y maldita seas tú ya de por siempre. Tartesos. Tartesos la isla. Tartesos los territorios. Tartesos la ciudad. Y diez. Habéis conculcado de a mi hermano en las fauces de las bestias. Lo habéis arrojado a las fauces de las bestias y la iniquidad. Lo habéis conculcado de la luna de los cuchillos. Lo habéis conculcado lo mismo que el indefenso animal en el degolladero de las bestias. En la gran luna de los cuchillos y la traición por siempre jamás. Tartesos la ciudad. Tartesos la isla. Rueda la rueda de los cuchillos sobre tu vientre de maldad. Serás borrada de la faz de la tierra. Serás borrada de los océanos y la mar. Te tragarán de las aguas salobres y las aguas dulces. Te harán pagar de los abismos de las aguas. Te harán pagar este crimen en los túneles de negra la diosa. ¡Oh, Tartesos la isla! En la gran luna de los degolladeros. ¡Oh, Tartesos la isla! ¡Tartesos la ciudad! Oh, hermano mío, oh, no, como hermano mío, creías vivir en una isla de los dioses y del sol, y es una isla de tinieblas. Creías vivir en una tierra península de los gigantes. Es una tierra península de los enanos. Oh, hermano mío. Oh, no, como hermano mío. Asosiega ya tu espíritu en los palacios de las sombras. Descanse ya en paz tu atormentado corazón. Hipócritas de los dioses del sol, víboras de los dioses de las tinieblas, lo habéis asesinado de la envidia. Lo envidiabais de gigante, lo envidiabais de gran hijo de gran sol, el bobo del sol. Vuestra iniquidad es el muñeco de las arenas, el muñeco de las arenas, vuestro crimen de crímenes. No habrá servido para nada vuestro propósito. La iniquidad no sirve para nada. Para nada sirve la luna de los asesinos. Para nada sirve la muerte. Yo, hijo del sol. Yo, el hijo del gran sol dará el gobo el sol. Yo, del tronco de los oceánides de Tarteso. Yo, del tronco de los dioses y los gigantes. Os digo que seréis borrados de la faz de los mundos. Entregados a la ignominia de las ratas. Aventadas vuestras cenizas en la faz de los vientos. El tribunal de los dioses del sol ya os ha juzgado y os ha condenado. Yo, hijo del sol, yo era el hijo del gran Arengobo del sol, yo cabeza de la estirpe de los oceánides en Tartesos la isla, yo heredero del reino de los reinos, yo heredero de Tartesos la isla y Tartesos los territorios, de mi gran hermano rey Onocopo y el gran rey de los reyes, yo recojo la convocatoria de la tierra península contra los enemigos de la tierra península. La convocatoria de la libertad contra los enemigos de la libertad. La convocatoria de los países de a oeste de las aguas contra los enemigos de los países de a oeste de las aguas. De mi hermano gran rey Onocopo, el gran rey de los reyes. A ti, sangriento de la traición y el espanto. A ti, asesinado de la gran luna de la sangre. Yo recojo las semillas del futuro contra los dioses de las tinieblas. Yo elevo la convocatoria de la vida, la convocatoria de los hijos del sol. Así os lo digo yo, cabeza de la estirpe de los hijos del sol, en Tartesos la isla. Así os maldigo, de vuestra semilla de las sombras, todos seréis ajusticiados de la justicia, todos, de la iniquidad. No hay en el mundo inocentes ni engañados. De la iniquidad no hay en el mundo más que cómplices
y culpables. Desde ahora, en Tarteso es la ciudad, en Tarteso es la isla, en Tarteso es los territorios. ¿Quién ha hecho la dirección? Pero no lo habéis dicho, la dirección artística de todo. Vamos a aplaudir, ¿no? Al director. Rafael, enhorabuena. Ay, ay. Qué emocionante. ¿Has visto la parte última cuando habla de la complicidad? Sí. De la iniquidad, de la gente. Qué bonito, ¿no? Es fantástico. Pues eso. Bueno, ahí. Hay temas que son verdaderamente impresionantes. Yo creía que cuando terminaran de hacer la lectura dramatizada de los textos de Miguel, yo pensaba que yo no podría hablar, que yo ya no tendría capacidad. Y sin embargo, encuentro tantas cosas, tantos elementos dignos de mención, que casi no puedo, creo que debo hablar, creo que no puedo callarme ahora mismo, ¿no? Y decir que de la misma manera que hay un movimiento de ascensión, que lo dice Jerry, ¿no?, hay un momento de descenso que va también a la muerte, y que es un tema muy socorrido también en todas las culturas y en todas las religiones, como Orfeo, es decir, bajar a las cuevas subterráneas. Hemos oído como dos, no sé si lo habéis oído, si habéis reparado o no, pero hemos oído como dos o tres veces hablar de los túneles de Sronach, ¿no? Es decir, los túneles de una diosa, que sería como la diosa de la muerte, la oscura, una caverna oscura. Eso. Se da en diosas como Inanna, pero se da también, evidentemente, el caso tópico es el de Orfeo, ¿no? Pero al mismo tiempo hay, los dioses de las cuevas subterráneas, los dioses de tal. Hay una parte muy importante que a mí no me gustaría dejar de sacar, dos. La primera es que aparecen, por ejemplo, apareciendo también uno de los poemas, a mí se me olvidó comentar, la idea de los gigantes. Es verdaderamente curioso porque Miguel lo trae, es decir, volver a los orígenes para Onócopo es volver a la época de los pinzapos, que eran pinzapos, árboles gigantes. Era volver a los gigantes. Pero es que también en casi todas las culturas se dan este tema de personas que son gigantes. Hay culturas y chinas que yo no sé cómo lo piensan ni cómo lo organizan, pero llegan a pensar que hay emperadores que tienen 2 kilómetros. Tremendo, ¿no? Es tremendo. Pero realmente hablan de gigantes. Pero los gigantes de los que aquí hablamos, concretamente de los que habla Miguel y de los que él mantiene en su mente, son Gerión y Hércules. Y no solo es Gerión y Hércules, sino que está hablando del Tajo de los Gaitanes. Y aparece en la obra no sé cuántas veces, el Tajo de los Gaitanes. Porque para él el Tajo de los Gaitanes no es ni más ni menos que una transformación del Tajo de los Gigantes. Y ahí es donde se encuentran, según él, yo no sé si sería verdad o no, porque tampoco sé si fue real la lucha, pero ahí es donde, según Miguel, se encuentra la lucha entre Gerión y Hércules, ¿no? Bueno, hay otra parte, he dicho dos. Hay otra y después hablo de lo que queráis. No. Ya no puedes. Nos callamos, vale. Ya no me acuerdo. Mira, pues hay no, una es que parte, digamos una cosa muy bonita, si Inmaculada, te parece. Pero perdona, una que es muy importante. Sí. Más de la mitad de la obra está escrita en una lengua que es inventada por Miguel. Todo el mundo dice que es vasco,
pero yo creo que no es solo vasco, también es georgiana, es la lengua georgiana. Y no voy a decir cómo ni por qué, pero yo creo que si hay alguien que quiera estudiar algún día la obra de Miguel, tendría que ver, tendría que estudiar de dónde sale esa lengua. Todo el mundo está de acuerdo en que es vasco. Yo tengo mi otra hipótesis con fuente solvente. Dime, Ima. No, te iba a decir que, bueno, sí, no hay cosa más bonita, sí, que se queden con las ganas de nosotros, ah, y claro, no, claro, que no echen de menos los demás. Claro, ¿no? Claro. Entonces, no, yo creo que la tarde ha sido maravillosa porque, claro, es que además saber lo que sabe Juan Gavilán de Miguel Ramón Osteo es como imposible acotarlo, comprimirlo en una hora, hora y media, ¿no? Es muy difícil, pero creo que han sido suficientemente líneas abiertas como para, sí, que la gente que nos acompaña, mujeres y hombres que están aquí encantados contigo, pues ahora investiguen, descubran, atiendan, y nada más que con la emoción que han podido sentir, que hemos podido sentir, sí, con la parte tremendo teatral, yo creo que más ganas todavía. Entonces, yo, si te parece, aparte de darte las gracias, invitaros a todos y a todas a mañana también redondear esta cita en Ollerías con Jorge Freire, el filósofo joven, que tú mismo invites, bueno, a los que nos acompañan, a conocer la obra de Miguel Ramón Osteo, y con eso pues dejamos perfectamente, sí, rematado, perfecto, la tarde, ¿no? Sí, sí, estupendo. Yo, por supuesto, tengo que agradeceros vuestra presencia aquí a todos. Y bueno, tengo que agradecer muy especialmente ya la invitación que me hizo Rafa a elegir los textos y a dar una conferencia que después se convirtió en entrevista. Tengo que agradecer especialmente a los actores, Luis, Javier, por supuesto, a Lourdes, que y siempre a Reyes, me emociona, Reyes, que me ha parecido fantástica, y por supuesto, Inmaculada, a ti, que bueno, que... Aunque te, sí, corto y es todo que, eso, ¿no? No, no, hace bien, ya me avisaste que te iba a subir, que no me iba a dejar una conferencia, pero claro, es que he estado entre estrellas, yo es que he estado en la estrella de la radio, estrella del teatro, estrella de la música, si es que me he sentido, bueno... Una estrella de la filosofía. Sí, en los brazos, bueno. Entonces, nada, pues, evidentemente, como dice Inmaculada, hemos tenido la suerte de vivir muy cerca, yo casi a un kilómetro, vivir muy cerca de Miguel. Hemos tenido la suerte de conocerlo, de poder hablar con él, de tomar una cerveza, de largas conversaciones filosóficas. Yo, en mi caso, era de lo que más teníamos, largas conversaciones filosóficas. Y, evidentemente, yo creo que esto es una invitación, fantástica a que lo leáis. Si hubieran responsables del teatro, yo creo que sería una invitación fantástica a que lo monten de una vez, ¿no? A que lo monten de una vez. Es decir, imaginaros esto, no aquí, sino en la basílica, que es el escenario, en una gran basílica. Bueno, Miguel decía que cualquier escenario le encantaba. Daba igual pequeño que el grande, o sea, que da igual. Sí, pero esto es una basílica. Entonces, bueno, pues lo puede hacer donde quiera, yo no sé. Yo creo que hay el proyecto de hacer algo, ¿no? Paco, Rafa, no lo sé. Pero realmente alguien debería montar. Sé que es caro, pero bueno, no sé. Y, por supuesto, leer a Miguel no es fácil, pero es un gustazo. Empezar con la grotescomaquia es poderte reír continuamente y sin parar, ¿no? Yo tengo amigos que las mujeres se mosqueaban cuando escuchaban al marido reírse a mandíbula batiente. Las mujeres, ¿no?, mayores, ¿no? Porque, ¿qué? Antiguo. Bueno, sí, ya está, ya nos vamos. Bueno, pues listo. Justo. Ya está, ¿no? Listo. Muchísimas gracias a todos. Gracias por venir.